Hola Mario, ¿ya listo para el puente? Pues sí, pero ¿tú sabes, Guillermo, por qué es el puente? La Constitución, ¿no? Exactamente. Pero ¿por qué el puente? ¿Qué tan especial el día? Pues yo escuché que les platicabas a los niños que la Carta Magna y los artículos y todo esto, pero la verdad no sé mucho, Mario. Pues muy bien. Exactamente, les explicaba a los chicos que efectivamente el próximo domingo 5 de febrero la Constitución cumple 100 años de vida y bueno, les explicaba que llevó todo un proceso el realizar esta Carta Magna. Y mira, Claro. curiosamente traigo un álbum donde vienen fotografías de cómo Ah. elaboraron esa Constitución. Mira, Oye, sí, enséñame. fíjate. Bueno, este álbum es precisamente de fotografías originales que tomaron en el proceso de la elaboración de la Bueno, de Constitución. entrada ya, como bien decías, ya vamos para celebrar 100 años, ¿verdad? Exactamente, que se dicen rápido, pero pues ya 100 años con muchísimos cambios, ¿no? Esta Constitución pues la va a promulgar precisamente el presidente Venustiano Carranza, que es este que está aquí en esta fotografía, Okay. ¿no? Él También es, aparecen los billetes, ¿no, Mario? exactamente, él es el que aparece en los billetes, en Okay. algunas monedas, Así es. y bueno, él es el impulsor de esta Constitución. Esta foto es muy clásica, Mario, porque, a ver, yo según lo que sé, es precisamente cuando se reúne Zapata con Villa y van llegando a la Ciudad de México y bueno, llegan a Palacio Nacional. ¿Sí es correcto, Mario? Exactamente. ¿Por qué aparecen en el álbum? Porque dentro de la Constitución van a llegar varios puntos de vista diferentes, ¿no? Participaron gente que luchó en la Revolución, pero curiosamente tanto Villa y Zapata, que son los que aparecen ahí, no van a participar directamente. ¿Por qué? Porque eran los derrotados de la Revolución Mexicana, pero sus ideas sí se retomaron para la elaboración de esta Constitución. Y de hecho hay anécdotas ahí porque estaban disputándose quién se sentaba en la silla presidencial, Exacto. si Villa o Zapata, y ya vimos que ganó Villa, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué estamos viendo, María? Esta foto que me dices, esta que está, ¿quién es el que está en la imagen? Bueno, ahí aparece, vemos a Villa, a Francisco I. Madero, a varios personajes, Francisco Villa. Como menciono, esta constitución la van a participar distintas ideas, ¿no? Y todas van a tener que llegar a acuerdos, y es como se fue formando poco a poco nuestra constitución. Se tardaron 2 meses en elaborarla, ¿no? Desde diciembre de 1915, perdón, diciembre de 1916 a febrero de Y 1917. lo más difícil ponerse de acuerdo, ¿no? La historia Exactamente. gráfica, ¿esta foto de dónde es, Mario? Bueno, esta es la foto principal de este álbum, que es la historia gráfica del Congreso Constituyente. Como les explicaba a los muchachos, una forma en la cual se debe de elaborar una constitución es convocar a un congreso, ¿no? Es una serie de diputados que se sientan a revisar artículo por artículo para elaborar esta constitución, y como ahí vemos, se celebró en la ciudad de Querétaro de Arteaga el 20 de noviembre de 1916 a febrero de 1917, y es un álbum que se tomó, es un álbum original. De José Mendoza fue el fotógrafo. Acá hay otra, esta Mario, ¿qué es? Ah, mira, esta es una foto interesante. Es la Academia de las Bellas Artes, donde se celebraron las primeras sesiones para elaborar esta constitución en la ciudad de Querétaro. Okay. Y Aquí que parece una reunión de asamblea, ¿qué es esto? ajá, sí, literalmente es el aspecto del salón de debates durante la primera sesión. Esa es una fotografía de la primera sesión cuando empezaron a trabajar para revisar estos artículo por artículo, ¿no? Perfecto. Bueno, ya las demás sesiones se celebraron en un teatro en Querétaro que se llama Iturbide. Es esta Hoy, imagen, ¿no? Okay. exactamente, es el Teatro Iturbide, que hoy se llama Teatro Nacional, ¿no? Ahí se realizaron el resto de las sesiones del Congreso Constituyente. Okay. En la siguiente foto que vemos aquí, son los diputados que empiezan a formar comisiones porque había temas importantes, ¿no? La educación, la propiedad de la tierra. Entonces había que formar comisiones especiales y se iban formando. También había que tener algo así como un presidente del Congreso para que él fuera llevando los trabajos, ¿no? Y juraban el cargo en lo que durara el Congreso, y se redactaba esta nueva constitución, ¿no? Okay. Acá hay Que es otra foto, ¿verdad? precisamente esta siguiente foto, que es la de los diputados tomando la protesta de ley, que van a cumplir su labor que les están encargando, que era
redactar una nueva constitución para el país, ¿no? Y bueno, durante los trabajos, esta siguiente foto es interesante, uh-huh, porque vemos a Venustiano Carranza como jefe, primer jefe del ejército constitucionalista. No tenía el cargo de presidente de la República, porque se lo va a tener ya que se haya promulgado la constitución. Entonces él era el jefe vencedor de la Revolución Mexicana, por okay, llamarlo así, sí, sí. Y ahí lo reciben, él da su proyecto de ley, ahí lo vemos en esta foto, uh-huh, leyendo lo que él quería como proyecto, que obviamente va a sufrir una serie de modificaciones a lo largo de estos trabajos, ¿no? Pero le dan esa ventaja, ¿no?, de que él diera su proyecto primero. Acá hay otra foto, Mario, ¿esta de qué es? Ajá, esta siguiente foto, podemos ver precisamente el salón ya en el teatro, durante la discusión del artículo tercero constitucional, que como mencionaba hace rato los chicos, ajá, habla sobre la educación en México, ¿no?, que debe ser laica, gratuita, y para todos los mexicanos. Oye, pero qué importante eso, Mario, porque precisamente el artículo tercero que tiene que ver con la educación, pues que hay que entender lo que está plasmado en estas pugnas ideológicas, y se puso por escrito para lo que hasta el día de hoy nos sigue rigiendo, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, esta foto que está aquí, uh-huh, es los debates que se dan precisamente el artículo tercero, la educación para todos los sectores de la revolución. Ellos sabían que era un punto muy importante, entonces eran unas discusiones bastante arduas, polémicas. Y aquí abajo dice discusión, no dice debate, ¿verdad? Sí, exactamente, okay, es una discusión en la cual pues llegaron al acuerdo de que efectivamente era un punto importante y que todos los mexicanos tenían que recibir educación. Ok, ¿esta foto de qué es, Mario? Bueno, esta fotografía es el presidente del Congreso, Luis Manuel Rojas, ya firmando la nueva constitución, ¿no? Okay. Ya terminando los trabajos, uh-huh, se tenía que firmar, todos los que habían participado en su elaboración la firman, y ese documento pues se va a quedar para la historia de México. Ok, acá tenemos otra. Esta siguiente foto, curiosamente, es el bolígrafo con el cual se firma esa constitución, y que además es la misma pluma que habían utilizado para redactar el plan de Guadalupe. Uh-huh. El plan de Guadalupe era el con el que derrocan a Victoriano Huerta, entonces como una forma de homenajear ese plan, la utilizan también para firmar la constitución nueva, ¿no?, de 1917. Qué ironías de la vida, ¿verdad? Exactamente. Acá tenemos otro, bueno, Mario, aquí, cantando el himno. ¿Qué están haciendo, Mario? Bueno, sí se canta, pero ahí vemos a todos los diputados, lo vemos con la mano estirada, están haciendo el juramento a la nueva, okay, constitución, ¿no? Todos tenían que firmarla, pero además jurar que la iban a cumplir. Ya. ¿No? Entonces, ahí vemos una foto bastante curiosa. Sí, esta y, de aquí. Igual, el primer jefe de la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza, también tiene que jurar cumplir y hacer cumplir la ley. Por eso vemos que cada vez que un servidor público toma un cargo, debe hacer ese proceso, jurar la constitución. Fíjate. Entonces, o sea que no es el protocolo nada más porque a alguien se le ocurrió, tiene ya años de historia. Sí, desde que la constitución se redactó, se sigue ese protocolo de que se tiene que jurar, y ya después vinieron las fiestas. Hay por ejemplo esta foto que estamos viendo, uh-huh, aquí en el álbum, vemos un desfile en honor de que se han concluido los trabajos de manera exitosa, y se hace un desfile en la ciudad de Querétaro, y Venustiano Carranza está en uno de esos balcones viendo el desfile conmemorativo. Oye, sería padre saber en qué calle de Querétaro se hizo. Exactamente, eso, ahí, okay, esa parte sí la ignoro, pero okay, aquí vemos en esta foto la portada original de nuestra constitución, y que pues, actualmente la podemos ver en el Archivo General de la Nación, ahí descansa ese documento. Perfecto. La siguiente, ya podemos ver la primer página de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uh-huh, un trabajo muy muy bonito, es una especie como de grabado, y que bueno, es parte de los documentos históricos de nuestra nación. Y esta siguiente foto del álbum nos muestra ya las firmas, ¿no?, tanto del presidente del Congreso y una serie de diputados. De hecho, todos los diputados firman la constitución. Esa es la última página de la constitución. Sí, porque política, evidentemente toda la gente ya falleció, pero están presentes sus nombres para saber acá está, ¿quién es? Ahí veo Carranza. Exactamente. Estas fotos ya son de las celebraciones, ¿no? Los diputados hacen un banquete, invitan a Venustiano Carranza para que festeje con ellos la creación de esta nueva constitución. Ok,
¿qué es esto? Ah, toda la gente, me imagino, que participó, ¿verdad? Exactamente. ¿Y al centro quién está, Mario? Bueno, al centro está Venustiano Carranza. Okay. En las partes superior y en la inferior están un homenaje a las constituciones anteriores. Uh-huh. La del 1824, la del 57, la de 1917, que es la nueva. Uh-huh. Y todas las fotografías que están ahí son las de los diputados de los distintos estados de la República que participaron en la elaboración, ¿no? Y bueno, pues como hablábamos hace rato, pues los artículos más importantes es el tercero, que nos da la escuela pública laica y gratuita. ¿Qué es eso de laica, Mario? Laica es cuando se separan las cuestiones religiosas del ejercicio del gobierno. Ah, es decir, que yo puedo profesar la religión que yo quiera, no tiene que ver nada con mi educación. Exactamente. Muy bien. Y además gratuita, ¿verdad? Y además gratuita, eso es importante. El artículo 123, que nos habla de nuestros derechos como trabajadores, ahí nos establece qué derechos tenemos y qué obligaciones tenemos. Ah, qué bien, porque eso sí es importante conocerlo. Eso es importante conocerlo. Perfecto. Y bueno, nos divide también esta constitución, la libertad de creencia, las obligaciones del Estado, lo público y lo privado, todo en nuestra vida social. Oye, qué nos la rige. Nos la rige nuestra constitución. Qué padre, la verdad es que tienes unos recuerdos. ¿De dónde sacas tanta información, Mario? Pues mira, hay que ponerse a investigar para poder darle clase a los chicos y bueno, uno se encuentra con cosas muy interesantes como este álbum. No, y la verdad por eso me gusta platicar contigo, porque pues siempre aprendo cosas nuevas, Mario. Eso es importante. Eso es importante, esa es la idea, que nosotros aprendamos cada día algo nuevo. Pues va, hay que celebrar la constitución, Mario. Sí, vámonos de puente ya. Vámonos entonces. Pues vámonos.